La educación tiene poder. Para transformar vidas. Para generar los cambios que nuestra sociedad necesita. Para aportar soluciones. Para derribar barreras. Para hacernos iguales. Para cumplir mis sueños. Y los tuyos. Y los sueños de todos los que creemos que la educación hará de nuestro mundo un lugar mejor para vivir. Somos un proyecto educativo que te pertenece a ti y a todos los colombianos. Somos Fundación Universitaria San Martín. Somos una institución de educación superior comprometida con la formación integral de personas. Entregamos a la sociedad ciudadanos con una sólida vocación humanística, ética y profesional. Seres humanos con sensibilidad social y capacidad de innovar. Profesionales con el conocimiento y las habilidades para ser los agentes de cambio que necesitan las comunidades y regiones donde estamos presentes desde hace más de 40 años. En nuestras sedes de Bogotá, Sabaneta, Cali, Pasto y Puerto Colombia, así como en nuestros centros de atención tutorial, ofrecemos al país un completo portafolio para la formación profesional en modalidades presencial y a distancia. Lugares en los que convivimos todos los que hacemos parte de la comunidad sanmartiniana. Lugares en los que compartimos espacios para la enseñanza y el aprendizaje. Para la investigación. Para la creación. Para la práctica. Lugares para el bienestar. Para el arte y la cultura. Brindamos experiencias de aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento, con un firme compromiso hacia la excelencia y la calidad académica. Nuestro compromiso con la educación del país nos proyecta como una institución dinámica, flexible y sostenible, articulada con las necesidades del país, con una oferta académica diversificada y de calidad en los campos de las ciencias de la salud, empresariales y sociales, enfocada en la construcción, fortalecimiento e innovación de distintos ambientes de aprendizaje. Una institución con las estrategias, escenarios pedagógicos y tecnológicos para afrontar los retos de la globalización. Al igual que tú, en la Fundación Universitaria San Martín creemos en el poder de la educación. Gracias a ti y a todos los que han confiado en nosotros, hoy nuestro proyecto educativo está más vigente que nunca. Fundación Universitaria San Martín. Elige creer en tu futuro. Muy buenos días a todos los que nos acompañan ahora mismo de manera sincrónica en este evento que hemos preparado desde la Fundación Universitaria San Martín. Y para todos aquellos que nos van a ver en diferido, mi nombre es Jorge Bustacara Velandia, coordinador tecnológico de virtualización. El día de hoy, en una serie de charlas que hemos venido desarrollando a lo largo de este año relacionadas con la educación virtual, tenemos el placer de presentarles esta charla, Tendencias en producción de contenidos para aulas virtuales, una charla dirigida a nuestros profesores, administrativos y todos aquellos interesados en aprender más y conocer un poco más sobre la educación virtual y todo lo relacionado con la misma. El día de hoy nos acompaña Marcela Ramírez Garay, profesional en administración de empresas con amplia experiencia en el sector, más de 14 años, con experiencia en planeación estratégica, con alineamiento de los objetivos e indicadores organizacionales para empresas del sector real y de diferentes sectores. También tiene experiencia en diseño de metodologías organizacionales enfocadas al resultado y mejoramiento continuo, tanto en la propuesta de valor hacia los clientes como a nivel interno en la organización. Tiene experiencia en liderazgo de equipos de trabajo para la puesta en marcha de operaciones administrativas, de servicio y de producción, en diseño y desarrollo de ejecución, sostenimiento de proyectos de conocimiento para empresas de sectores de salud, seguridad y salud en el trabajo, entrenamiento en certificaciones norma ISO, en educación y otras. Ella tiene mucha experiencia también, por supuesto, en temas de desarrollo de metodologías de aprendizaje, así como su compañía en la cual actualmente trabaja, Content Group, es una empresa con amplia experiencia en la producción y desarrollo de cursos a la medida, una empresa con trayectoria en la producción de contenidos y objetos virtuales de aprendizaje, y ya nos contarán un poco más acerca de todo lo que hacen.
y por supuesto todo lo que tenemos para aprender nosotros. Entonces, no tengo más que darle la bienvenida a Marcela y agradecerle por este espacio que nos brindan para la comunidad de la Fundación Universitaria de San Martín y todos aquellos que nos visitan. Bienvenida, Marcela, buen día. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias. Un cordial saludo también a la Fundación Universitaria San Martín. En primera instancia, también extendemos este agradecimiento por brindarnos este espacio. Junto con el equipo que hoy me acompaña, estaremos brindando esta conversación. Y pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco de las tendencias en producción de contenidos para aulas virtuales. El objetivo de esta conferencia es iniciar con un mantra que ha significado para nosotros y ha marcado la forma en cómo desarrollamos nuestras experiencias de aprendizaje. Esta frase, que fue creada por Roger Zhang, un pionero en el campo de la inteligencia artificial y la psicología cognitiva en la década de los 70 y los 80, mientras desarrollaba su trabajo profesional en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, reflexionó sobre la enseñanza y cómo se generaba realmente el aprendizaje. Esto lo llevó a ser uno de los pioneros y principales exponentes y promotores de la filosofía del learning by doing. Esta filosofía es una apuesta por aprender a base de la práctica y en donde el centro del aprendizaje es el interés. Roger Zhang enfatizaba que cuando el aprendizaje se basaba en el interés, se podría impulsar los objetivos y metas de los estudiantes, se podría dar un aprendizaje natural que a la vez se proyectaba con los mismos intereses del propio estudiante. Es un proceso voluntario. Basado también en la iniciativa personal y es guiado por la curiosidad, la emoción, las necesidades reales y la búsqueda constante de salidas y decisiones o soluciones efectivas. Por eso, en esta frase, la quiero enfocar en esta conversación para que la centremos en dos aspectos fundamentales para nosotros. El primero, el interés, y el segundo, en la persona que aprende, el cual es nuestro actor protagónico, el estudiante. Teniendo en cuenta esto, hemos podido identificar hacia dónde va la apuesta de la educación virtual. Esta apuesta está orientada a la implementación de experiencias de aprendizaje diferenciadoras que busquen seducir a ese actor protagónico a través de esa generación de interés y compromiso por aprender. Esto lo hemos sabido adoptar a través de estrategias diferenciadoras que se soportan en tener modelos expositivos de la institución académica combinados al modelo interactivo virtual que pueda generar un alto impacto para el estudiante. Vemos también una combinación efectiva de procesos evaluativos de los conceptos teóricos o que más asociado lo encontramos en la memoria mecánica con escenarios comprensivos, en donde bajo el concepto de aprender a base de la práctica, los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos que de manera teórica se han estado apropiando. En el aprendizaje permanente se ve una oportunidad para seguir fortaleciendo las habilidades y los conocimientos a lo largo de la vida de los profesionales, de los estudiantes, y esto le abre también la puerta al estudiante a ver la educación virtual como una oportunidad para capacitarse en las áreas que llama su atención a través de los diferentes cursos virtuales que puede consumir a su ritmo y tiempo de formación. Y claramente, sin menos importancia, encontramos el aprendizaje ubicuo, que es la oportunidad que tenemos de aprender desde cualquier dispositivo, a través de cualquier tipo de persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y desde luego desde cualquier tipo de recurso. Teniendo en cuenta esto, hoy queremos compartirles dos aspectos fundamentales que hemos aprendido a lo largo de 25 años de experiencia
diseñando y produciendo experiencias personalizadas de aprendizaje para entornos virtuales. Esta conversación entonces la vamos a enfocar en dos puntos. El primero, en cómo podemos generar ese interés y compromiso por aprender a través de las experiencias de aprendizaje virtuales. Y el segundo, cómo podemos diseñar e implementar esa experiencia de manera efectiva para poder sostener el interés de nuestro principal protagonista. En este punto, y para iniciar, yo quiero resaltar en primera instancia el decreto 1280 del Ministerio de Educación, el cual no solamente reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior, sino que también propende porque el estudiante sea su principal impulsor de su aprendizaje. En este punto, digamos que hemos podido identificar ese interés por seducir y sorprender a ese estudiante, y esto lo podemos hacer a través de la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas e innovadoras que podemos tener a través de un modelo interactivo virtual de tres momentos, el cual tenemos un momento de conoce y comprende, analiza y aplica, y aprendizaje permanente. Vamos a verlos un poco más en detalle. En el momento uno, vamos a tener lo que concebimos como apropiación teórica de conceptos a través de una secuencia lógica instruccional que se va a soportar en diferentes contenidos transmediáticos que, de acuerdo a la complejidad y la extensión del contenido, se asignan para que la persona o el estudiante se pueda apropiar de manera efectiva. Acá lo que buscamos en este primer momento es que podamos responder el por qué aprender, el para qué aprender, cuáles son esos beneficios de aprendizaje y los resultados de aprendizaje que queremos lograr en ese estudiante. Y efectivamente, esto lo soporta estos contenidos transmediáticos que pueden ir desde un video hasta el uso de multimedias, revistas, infografías, cómics, entre otros muchos más tipos de recursos que podemos crear dependiendo el tipo de perfil del estudiante y su ritmo de atención. Acá es importante señalar que dentro de la secuencia o la ruta que vamos encontrando, podemos profundizar el conocimiento a través de artículos, videos, ebooks, que dependiendo la criticidad que el docente o el experto asignan a esa temática, podemos asociar para una mejor comprensión y apropiación de conceptos por parte del estudiante. Por lo general, este momento cierra con una evaluación de conocimiento de memoria mecánica que está de acuerdo a los hilos conductores que venimos manejando con ese estudiante y a los resultados claramente de aprendizaje que estamos esperando para esa asignatura o ese curso virtual. Con este tenemos nuestro primer momento. Entramos ahora sí a nuestro aprendizaje activo, más asociado al tema de analiza y aplica, en donde este aprendizaje le permite aplicar al estudiante la comprensión de esos conceptos adquiridos en el primer momento a través de ese escenario mecánico, y en donde podemos encontrar recursos, por ejemplo, juegos serios, este tipo de juegos, en donde no son juegos de entretenimiento, sino que nos permiten recrear un caso, una situación real, un procedimiento, en donde el estudiante aquí va a tomar decisiones y recibirá recomendaciones dependiendo del flujo de acción que él esté teniendo. Dentro de este ejercicio también podremos encontrar otra serie de recursos comprensivos, por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, o ejercicios, por ejemplo, de simulación, que nos va a permitir simular situaciones prácticas reales y que el estudiante viva la experiencia antes de enfrentarse a su sector real y que él vea cómo la apropiación de conocimiento resuelve esa situación particular de una manera más comprensiva y asociativa hacia los conceptos que él ha adquirido durante el proceso. Acá voy a
mostrar un poco más esta simulación para que ustedes puedan visualizar este tipo de bondades que podemos tener con el manejo de este tipo de recursos. Este ejercicio compartirles un poco estaba asociado a cómo en una sala de hemodinamia para personas de enfermería tenían que hacer una punción en accesos radiales o femorales de manera adecuada, y esto, digamos que el proceso que ellos tomaban como decisiones, la ejecución como tal de la simulación, les iba a permitir vivir como la experiencia a la que se iban a enfrentar en ese proceso. Para finalizar, tenemos el aprendizaje permanente. Este aprendizaje permanente está orientado a que el estudiante profundice su conocimiento a través de microcontenidos que de manera extracurricular y que de acuerdo a los puntos críticos de conocimiento que podemos relacionar con el docente, le van a permitir al estudiante tener una mejor comprensión y apropiación de los conceptos. Acá por lo general haremos uso aplicado y racional de factores de inteligencia artificial generativa, y en donde le va a permitir a ese estudiante seguir fortaleciendo su proceso de formación a lo largo de la vida y de manera permanente. Encontrará a través de herramientas prácticas también la aplicación de cómo él va a aplicar esos conceptos dentro del sector real, y también tener la posibilidad de desarrollar su propósito de vida como proceso. Hasta acá, digamos que estamos terminando nuestro primer punto, que es la generación de interés y compromiso por aprender a través de esta experiencia de aprendizaje. Abordaremos la segunda parte de nuestra conversación, que tiene que ver con estas fases operativas, en donde vamos a entender cómo vamos a diseñar de manera efectiva una experiencia de aprendizaje. Como lo hemos estado mencionando, nuestro actor protagónico aquí es el estudiante, y por eso es muy importante conocer a quién y cuál es el perfil de la persona a quien vamos a dirigir todos nuestros cursos virtuales, los recursos o los contenidos interactivos que desarrollemos. Es importante entender cuál es su estilo de aprendizaje, si es auditivo, si es visual, si es kinestésico, para que con el diseño de la estrategia que vamos a realizar nos permita hacer el uso efectivo de estos recursos interactivos que, de acuerdo a estos tiempos de atención, características sociodemográficas, nos va a permitir generar una propuesta de corte personalizado que van a finalizar en esa generación de interés y compromiso por aprender. Pasamos, dependiendo ya de este conocimiento previo, a diseñar la estrategia que, conociendo el contenido técnico, no solamente en su complejidad, sino también su extensión, nos podrá permitir plantear los horizontes de aprendizaje que tendremos en el tiempo dentro de la estrategia de conocimiento. Acá es importante entender que la innovación radica en comprender y aprovechar lo mejor que tenemos de cada modalidad para crear experiencias de aprendizaje que se adapten de manera precisa a las necesidades de los estudiantes, sin perder de vista los resultados que estamos esperando de ese proceso de aprendizaje. Cuando hemos diseñado las dos rutas anteriores, ahora sí vamos a asignar una ruta o secuencia lógica que va a seguir ese estudiante para apropiarse de manera asertiva del conocimiento técnico. Esto lo haremos a través de los diferentes contenidos, que aquí lo más importante es que estos generen un alto impacto y que estén en el lenguaje, estén de acuerdo como a ese perfilamiento que estábamos haciendo de ese estudiante para que efectivamente él se pueda apropiar y viva una experiencia de aprendizaje efectiva. La producción de contenidos viene siendo ya la puesta en marcha o ejecución de esas estrategias instruccionales y la ruta que previamente se ha definido.
y la que va a contemplar las características del público objetivo, no solamente para trabajar el recurso a nivel gráfico, sino también para entender el lenguaje, el medio y las características a nivel de usabilidad que vamos a tener para entregarle ese recurso producido al estudiante. Pasamos al siguiente paso y tiene que ver ya con la visualización de ese producto terminado en las plataformas de académicas de la institución, no solamente con el objetivo de validar si funciona o no funciona el recurso, sino que también aquí validemos la experiencia de usuario que va a tener ese estudiante dentro de la plataforma. Podemos que podamos validar si es intuitiva, si es tiene las características de usabilidad de acuerdo al perfil y las características que hemos determinado para que efectivamente podamos acompañar el proceso académico de los estudiantes. Por lo general, esto se respalda con procesos de acompañamiento que tenemos a través de los centros de experiencia de usuario o mesas de ayuda para que esta área permita generar un acompañamiento personalizado de acuerdo al tipo de perfil del estudiante y que también podamos identificar el tipo o el estilo de aprendizaje que tienen cada uno de los estudiantes. Ya digamos que el último punto tiene que ver con el ejercicio de liberación, de activación, que tiene que hacerse dentro de la estrategia y puesta en marcha de toda la experiencia de aprendizaje que hemos desarrollado. Con esto culmino los dos puntos de la agenda en donde queremos compartirles esta experiencia y nosotros cómo podemos personalizar estas experiencias de aprendizaje para favorecer el interés y seducir a ese actor protagónico. Me gustaría, Jorge, abrir acá el espacio de debate para algunas preguntas que de pronto se puedan haber generado en este espacio. Claro que sí, Marcela, muchas gracias. Ahora mismo nos acompaña en la reunión el doctor Jesse Orlando Pérez Alemán. Él es el vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Fundación. Seguramente él también tiene alguna inquietud y querrá saludarnos. Igual notificarle a todos quienes están presentes, como lo acaba de decir Marcela, tienen la posibilidad de escribirnos sus preguntas en el chat o hacérnoslas llegar a través de comunicaciones y con mucho gusto las vamos a leer. Aquí tenemos una preguntita, pero le voy a hacer la palabra al doctor Jesse. Gracias, muy gentil, Jorge. No, yo solamente quería saludar a Marcela y darle nuestras gracias por haber aceptado esta invitación y por haber hecho esta presentación, que pues hace parte de toda la sensibilización que nosotros estamos realizando en estos momentos como parte de este proyecto que busca incorporar elementos de virtualidad en nuestra oferta académica y en otros servicios que nosotros podamos llegar a ofrecer. Entonces, estas pautas que ustedes tienen, estos criterios de diseño, etcétera, son fundamentales para nosotros también orientar nuestra labor. Nosotros venimos trabajando definir, sentar las bases del diseño instruccional que vamos a seguir, pues derivado de nuestro proyecto educativo institucional, derivado de nuestras pautas curriculares. Y entonces, pues es muy importante tener también como el referente lo que los proveedores luego pueden llegar a hacer con eso que nosotros les entreguemos de diseño instruccional. O contar con el acompañamiento de ustedes justamente para poder realizar también diseño instruccional. Entonces, pues muchísimas gracias por eso. Esto pues también, como digo, dentro de esa sensibilización lo que busca es llegar a los profesores que serán finalmente los que nos apoyen y son el recurso fundamental para poder hacer todo este trabajo. Entonces, pues ojalá que las personas que nos acompañan como profesores puedan también aprovechar esto y tener esto presente en el trabajo que vamos a comenzar a hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, doctor Yesid, por esta intervención y obviamente por facilitar estos espacios.
Bueno, Una cosa que Marco. el doctor dice que me parece fundamental y agradezco sus palabras porque el tema estructural parte por generar ese interés en el estudiante por aprender. Y esto tiene que ver con todos estos indicadores de retención de estudiantes. El interés es fundamental y la creatividad de la mano de los docentes es muy importante para poder alcanzar esos objetivos que pretendemos. Coincidimos en ese propósito de sorprender permanentemente al estudiante para llevar a la institución a un nivel superior en el uso de las tecnologías. La compañía que le estamos compartiendo esta experiencia desde más de 30 años en el mundo de la utilización de la tecnología en estos temas. Y hemos aprendido, como bien lo decía Marcela, que todo gira alrededor del interés. Esto no pasa simplemente por la producción. Esto pasa por sentarnos a co-crear y a construir conjuntamente ese modelo personalizado de la institución frente a cómo utilizar la tecnología de la mano de su programa y de su estrategia como tal. Entonces coincidimos en esa línea y me parece que entrar a esta conversación con los docentes que son los artistas principales, para principiar no solamente a hablar del diseño, sino hablar de cómo todas estas tecnologías como la inteligencia artificial que nos está abordando, las podemos utilizar de una manera muy coherente y muy efectiva frente al objetivo instruccional. Porque esto no se trata de velocidad. Esto se trata de precisión. Hay mucho en este momento histórico que se está viviendo con esta tecnología, hay muchas malas interpretaciones. Y una fundamental que hemos aprendido porque hemos estado estudiándolo desde una manera muy seria es cómo verdaderamente ayudamos a la institución y al docente a verdaderamente hacer uso de estas herramientas, porque ahí es donde está la clave. Entonces, creo que coincido con sus palabras y pienso que lograr descubrir ese propósito personalizado institucional es como el punto fundamental. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor Domingo, al doctor Yesi por su intervención. Marcela, por favor, corrígeme. Entiendo yo que todavía hacen falta algo más de la presentación. Simplemente hemos abordado la primera parte. Sin embargo, aquí tenemos algunas preguntas para comunicarte ahora mismo. Por favor, me corriges en cuanto a que la presentación sigue, para efectos de quienes nos están acompañando, sepan que vamos a estar aquí con ellos otro rato más, ¿de acuerdo? Ok, realmente pues ya abordamos los dos puntos de la agenda. Okay. La primera tenía que ver con cómo podemos desarrollar experiencias de aprendizaje personalizadas que fomenten ese interés por aprender por parte del estudiante a través del concepto de los tres momentos. Y la segunda fase tendría que ver ya el cómo podemos diseñar esas experiencias, como entendiendo esos momentos, esos pasos que tenemos que tener en cuenta y que se basan sobre todo en la caracterización del perfil del público objetivo al que vamos a apostarle con el ejercicio. Entonces, si estás de acuerdo, nos gustaría responder las preguntas que se hayan estado generando y empezar como el ejercicio de debate. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la acotación. Sí, mira, tenemos una pregunta acá y es basado en que hay que generar el interés y demás. Nos hacen saber o nos preguntan más bien cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para adaptar los contenidos educativos a los diferentes niveles de aprendizaje. Hay unos niveles donde se requiere algo más de complejidad, otros donde se requiere un poco menos. Pero entonces la pregunta orientada a eso, como qué cosas se deben tener en cuenta de acuerdo al nivel de aprendizaje. ¿Me repite, por favor, la pregunta, Jorge? Sí, señor. Puntualmente es, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al adaptar los contenidos educativos
a diferentes niveles de aprendizaje. Por supuesto, contenidos educativos en entornos virtuales de aprendizaje. Mire, el primer factor fundamental está centrado en la definición de los objetivos instruccionales. O sea, la clave está en definir el por qué, el para qué y los beneficios que va a tener ese estudiante en el entendimiento de esa unidad temática a la cual quiere abordar. Eso es como el punto más importante que tiene todo el inicio de la estrategia. Esos son los objetivos a los que tenemos que apostarle de acuerdo a elementos que Marcela consideraba como la definición del perfil. Es fundamental identificar el perfil del estudiante para saber exactamente luego ahí sí cuál es la estrategia instruccional que se va a utilizar. Pero la clave de todo está en ese momento inicial donde el docente identifica cuál es el por qué, el para qué, los beneficios y los objetivos instruccionales que tienen que establecer. Y conjuntamente con el docente definir cuál sería esa secuencia instruccional y qué elementos se van articulando, y eso lo descubrimos a cuatro manos en el ejercicio que hacemos con el docente. Aquí es muy importante entender el factor protagónico del docente en este ejercicio de implementación. Perfecto, doctor Domingo. No sé si Marcela tiene algo más para agregar. Sí, muchas gracias. Importante también la caracterización de ese público objetivo. Efectivamente, aquí trabajamos de manera en conjunto con la universidad para entender ese público, las características, no solamente a nivel sociodemográfico, sino también el tipo de perfil de estudiante que tenemos, en donde acá, junto con estos objetivos del para qué, el por qué, los beneficios, nos van a permitir diseñar los recursos que mejor se adapten a las necesidades de los estudiantes. Aquí vamos a tener en cuenta el ritmo de atención, los niveles de atención, el acceso a la información, en este caso que tiene ese estudiante, si de pronto tiene una disponibilidad de dispositivos móviles o solamente entornos web, y también la sensibilidad tecnológica de nuestro público objetivo. Entonces, esto es súper clave para poder diseñar estas experiencias personalizadas de aprendizaje virtual. Perfecto, Marcela. Muchas gracias por agregar esta valiosa información. El doctor Domingo hizo una acotación allí donde hablaba del valor del docente y, por supuesto, esta charla, entre otros aspectos, va dirigida mucho a nuestros docentes. Y precisamente voy a leer una pregunta que tenemos acá y está enfocada en esto, en los docentes. Entonces, teniendo en cuenta que este proceso es un proceso colaborativo donde intervienen varios actores a nivel institucional y, por supuesto, cuando hay un aliado, como en el caso de ustedes, la pregunta es, ¿cuál es el enfoque, o el suyo, tal vez, el de ustedes en este caso, para involucrar docentes y expertos en la creación de materiales educativos de alta calidad? No sé si hay algún ejemplo que ustedes puedan darnos o algo por el estilo, puesto que el docente, si bien es el principal aliado, también puede ser uno de los aspectos más difíciles de manejar en algunos casos. Entonces, a esto va orientada un poco la pregunta. Muy interesante, Jorge, ¿por qué? Me voy a atrever porque esto es un tema que es quizás la piedra angular. Yo lo llamo el santo grial del éxito. Y es esa forma de cómo logramos armar un equipo de trabajo con el docente, donde es como un lienzo en blanco, donde conjuntamente con el docente principiamos a co-crear cuál va a ser esa estrategia. Y es también llevar eso a un escenario de continuidad, porque mire, como le planteaba Marcela, en los temas que tienen que ver con el momento 3, que es darle extensión a ese conocimiento, es con el docente integrar puntos críticos de conocimiento de acuerdo a la complejidad que tenga los temas. Entonces, el docente se vuelve un actor protagónico porque no solamente es simplemente un compilador de un contenido para entregarlo a virtualizar. Eso hace parte
de una experiencia que inicialmente se utilizó mucho en el tema de la virtualización de los contenidos. Pero ahora ya la dinámica es otra. La dinámica es convertir el docente en un actor protagónico. Y eso conlleva a que a través de la virtualidad existan posibilidades de integrar al docente de una manera sincrónica. Asincrónicamente cuando el estudiante a su ritmo y a su tiempo accede a un contenido. Y sincrónica cuando el docente a través de recursos pedagógicos, utilización, por ejemplo, del tema de una de las herramientas de aprendizaje significativo más importantes para mi gusto, que es el tema del debate, es capaz de crear escenarios a través de casos de uso que el estudiante puede investigar, dinámica importante, para luego llevar a la sincronicidad de cómo debatirlo. Y se puede hacer en momentos presenciales o en momentos virtuales sincronizados. Nosotros en la experiencia que hemos tenido no solamente en universidades en Colombia, sino en el exterior, hemos ido inculcando esa otra forma de ver, la forma de cómo diseñar y cómo producir y cómo integrar al docente en ese proceso. Sacarlo de ese estadio en simple estadio inicial que es que entregar de una manera expositiva el material y volverlo un actor protagónico en la utilización de estas tecnologías para verdaderamente enganchar y impactar el objetivo que queremos, que es interesar al estudiante por aprender. Muchas gracias, doctor Domingo. No sé si Marcela tienes alguna cosa para agregar. Tenemos otra pregunta aquí. Nos acompaña la doctora Luz Miriam Duque. Ella es la coordinadora de pedagógica de virtualización. También nos han enviado otras preguntas y quiero darle la oportunidad a ella que sea quien nos lea y nos cuente acerca de las inquietudes que tenemos. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, buenos días nuevamente. En este trabajo siempre estamos esperando cuál es el resultado de todo este proceso, que es un proceso muy bonito a través de este desarrollo de aprendizaje, pero hay una pregunta que siempre nos hacemos y es, ¿cómo se puede evaluar la efectividad de los contenidos educativos en línea? O sea, una vez que nosotros tenemos este proceso, todo este desarrollo en la plataforma y los estudiantes y los usuarios acceden y queremos al final evaluar cuál fue el resultado de todo este trabajo que nos propusimos. Entonces, digamos ahí, me gustaría saber ustedes cómo evalúan ese resultado de este trabajo académico en línea. Qué interesante Nosotros la pregunta. Desde Content realizamos una minería de datos que consiste en obtener una analítica que no solamente parte de la validación de los contenidos, sino también de la experiencia como tal que está teniendo el estudiante con la experiencia de aprendizaje que hemos diseñado, con el objetivo de que podamos facilitar investigaciones posteriores o bien los objetivos que nos permitan mejorar el diseño de las experiencias de aprendizaje a futuro y que a través de este Learning Analytics que con nosotros compilamos y analizamos, nos permite también identificar el nivel de interacción que está teniendo el estudiante dentro de la secuencia instruccional. También nos va a permitir identificar la efectividad que están teniendo los recursos que estamos entregando y sobre todo, muy importante, tener una predicción sobre el comportamiento del aprendizaje que está teniendo el estudiante dentro de la experiencia de aprendizaje. Esto es muy importante y esto por lo general lo hacemos a través de centros de experiencia de usuario que acompañan esta ruta de apropiación. ¿Vas a mencionar algo al doctor Domingo? Dale. Hay una cosa, doctora Luz, que es importante en esa evaluación. Mire, el mundo en la educación se mueve en la evaluación de memorias mecánicas, que es cerrar el ciclo de aprendizaje cuando usted al final de la secuencia evalúa a través de una batería y hace una certificación. Pero un tema muy importante
es llevarlo al concepto de la aplicación de ese conocimiento. En la aplicación del conocimiento, como lo mostraba Marcela, está todo el tema de la evaluación de memoria comprensiva. Y el concepto de la evaluación de memoria comprensiva tiene que ver con esas simulaciones, esos momentos en donde ya el estudiante, ese conocimiento que recibió en el primer instante, lo aplica. Entonces pasamos a ver la forma como ese estudiante está evidenciando que está aplicando ese conocimiento. Y vuelvo y reitero algo, doctora Luz, que es muy importante con relación a su pregunta y asociado a lo que respondía Marcela también. El tema nunca acaba ahí. El tema, además de hacer la evaluación de memoria comprensiva, que nos implicaría inferir que el estudiante está aplicando ese conocimiento correctamente, que es como, por ejemplo, el caso que mostraba de las punciones femorales y radiales. Una cosa fue la teoría del momento uno, otra cosa es la aplicación simulada en el momento dos, y otra cosa muy importante es esa métrica de las interacciones para ir corrigiendo e ir mejorando cada vez más la característica del producto terminado. Pero lo importante, como usted bien lo plantea, es ser capaces como institución de fortalecer la propuesta de valor. Y lo que hablábamos ahora, el docente, actor activo del proceso, puede crearle al curso casos prácticos donde el estudiante investigue y traiga evidencia de cómo aplicó ese conocimiento. Entonces eso va constituyendo todo un bloque que va más allá del simplemente el contenido inicial con la evaluación de la memoria mecánica. Muchas gracias, doctor Domingo. Muchas gracias, Marcela. Perfecto, muchas gracias a ustedes por sus válidas respuestas. Tenemos una pregunta aquí relacionada con que, pues, llega un momento en el proceso en que hay que decidir el tipo de recurso de acuerdo al conocimiento que se quiere ofrecer al estudiante, pero también esto tiene algunas implicaciones. Entonces nos preguntaban, por ejemplo, hay profesores que se preocupan en que tienen que hacer un esfuerzo en desarrollar uno u otro contenido, no necesariamente profesores que trabajan en educación virtual, sino que más bien son profesores que trabajan en la presencialidad, pero hacen uso de las herramientas tecnológicas en los LMS y ellos también por sus propios medios producen contenidos. Entonces, basado en eso, pues la idea es maximizar el esfuerzo. Y la pregunta orientada en ese sentido, y es cómo evaluar o si se tiene más o menos algunas métricas del tiempo de vida que puede tener un recurso, dada esta velocidad que tiene hoy en día la tecnología, la información y demás. No sé si hay algo que ustedes nos puedan contar al respecto. Sobre todo asociado al tiempo de vida, pues yo creo que digamos, a la hora de designar un tipo de recurso, lo más importante es esa caracterización, que no solamente nos va a indicar el perfil, sino, como les mencionaba, el ritmo de atención que tiene esa persona, la sensibilidad tecnológica, la disponibilidad, por ejemplo, de diferentes entornos para acceder a los diferentes tipos de recursos. Y también a partir de ese perfilamiento, si es visual, si es kinestésico, si es auditivo, entender el tipo de recurso que mejor se adapte a esas necesidades. Considero que lo más importante es identificar esta caracterización para que nosotros podamos aterrizar una experiencia personalizada que sí realmente fomente el interés de esa persona por aprender. Y acá no lo asociaría tanto como el ciclo, sino más bien en el proceso personalizado que nosotros tenemos que hacer para que efectivamente podamos entregar estrategias que vayan acordes al perfil de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Mira, hay una cosa técnica muy importante y es cómo ha evolucionado el tiempo de atención de los estudiantes, no solamente en lo virtual, sino en lo presencial.
Entonces, lo importante de esos recursos utilizados en ambos ambientes, virtuales y presenciales, tienen que estar también muy sincronizados, como lo decía Marcela, con el perfil para saber exactamente en qué momento de la secuencia instruccional, presencial o virtual, el docente utiliza esos recursos que permiten mantener la atención. Las atenciones que antes estaban del orden se medían atenciones dentro de los 45, 60 minutos de la hora de clase presencial, en atenciones que se concentraban en 16, 17 minutos en estudios que se habían hecho, han reducido significativamente con el uso de las tecnologías. Entonces es muy importante que el docente articule para generar esos disparadores de atención dentro de la secuencia con un recurso que en determinado momento se pueda utilizar en cualquiera de los ambientes. Y eso hace parte del diseño que conjuntamente con el docente se establece. Y digamos que me gustaría, para complementar y terminar de agregar a esto, es el acompañamiento que vamos a tener por parte del docente, en donde durante la creación de la experiencia de aprendizaje podemos determinar algunos puntos críticos de conocimiento que pueden que de primera mano, en el primer horizonte, podamos entregar de manera asincrónica, pero que de pronto, como bien lo mencionaba el doctor Domingo, puedan cerrar el conocimiento también a través de un espacio sincrónico que podemos facilitar a través de los ejercicios de debate significativos. Entonces, ese es como el nivel de diseño personalizado que conjuntamente creamos con la institución y que efectivamente pues creamos para que la persona pueda generar un proceso de apropiación de conocimiento efectivo. Perfecto, muchas gracias Marcela, muchas gracias doctor Domingo por sus respuestas. Tenemos una última pregunta y me parece muy valiosa para nuestros profesores porque justo tocaron dieron en el clavo, me parece, porque ha sido constante el cuestionamiento, no, no más bien que más que el cuestionamiento, la inquietud, y es sobre las implicaciones legales, ¿sí? Del contenido, porque al final del día es un experto temático el que lo produce y demás. Entonces, es un poco eso, ¿cuáles son las implicaciones legales y derechos de autor que se deben tener en cuenta al producir contenidos educativos en línea? Es una pregunta muy interesante, sobre todo en estos momentos históricos en donde estamos encontrando que una inteligencia artificial está alterando todo el curso de lo que es el área de conocimiento. Mire que la clave está, y me voy a poner un poquito en el contexto de la forma como hasta ahora hemos producido los contenidos. Los contenidos desde el punto de vista de la nueva evolución que se está utilizando están expuestos. Se necesita de la voluntad creativa del docente y el experto para la búsqueda de conocimiento en función de lo que el docente quiere conseguir con ese objetivo instruccional. Y ahí estas herramientas son muy generosas, porque pasamos de buscar contenidos para cómo resolver a buscar contenidos en términos de qué quiero conseguir. Estas herramientas de inteligencia artificial ahora brindan la posibilidad de uno soportarse en las fuentes bibliográficas que hay para la generación. O sea, ya se vuelve un tema muy interesante en la parte que tiene que ver cómo yo busco información, cómo yo referencio información y cómo yo respeto la propiedad intelectual de la información que estoy consultando y la estoy evidenciando. Pero aquí lo importante de estas nuevas herramientas es la posibilidad del docente de la co-creación, basado en esa forma de yo preguntarle a la máquina. Entonces, ya yo no voy a preguntar por referencias, voy a buscar datos para integrar desde una perspectiva de lo que yo quiero conseguir. Cuando yo entro a la máquina a interactuar de esa manera y genero la fuente bibliográfica, el mismo docente principia a hacer la creación de propios recursos. Y es muy importante porque aquí viene algo que hace la diferencia. Cada institución marca
la forma de cómo, cuando hablaba Marcela del tema de la personalización, es como la impronta que cada institución le pone a su modelo técnico pedagógico, a los recursos que crea, y eso es parte como del ejercicio que tiene que ver con esa propiedad que tiene la institución frente al contenido que está generando. Es un poco la forma como lo hemos manejado y lo hemos experimentado en cómo utilizar las diferentes fuentes, pero no utilizar las diferentes fuentes como copy-paste, sino utilizar las diferentes fuentes desde una construcción colectiva para hacer una verdadera orientación de acuerdo al perfil, de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a la utilización de esa múltiple información que ya nos está inundando, pero de una manera diferente, conservando el ADN de lo que quiere la institución y preservando la autoría de la institución alrededor de la construcción que se genere. Muchas gracias, doctor Domingo. No sé si Marcela tiene algo para agregar en este, a este respecto. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos algunas preguntas adicionales, pero el tiempo en televisión es corto y ya debemos respetar el espacio de quienes nos acompañan compartiéndonos esta valiosa información y también pues el compromiso que teníamos con las personas que hemos invitado. Entonces le agradecemos a ustedes, a Marcela, al doctor Domingo, por este espacio que nos han brindado a toda la comunidad de la Fundación Universitaria San Martín y a quienes se conectan a este espacio y que seguramente habrán otras personas que van a acceder a este video que va a quedar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar en un futuro. Agradecemos también a la doctora Luz Miriam Duque, nuestra coordinadora pedagógica de actualización, por acompañarnos acá y al doctor Yesid Orlando Pérez Alemán, nuestro vicerrector de Desarrollo Estratégico, quien también estuvo presente en este momento, y tal vez a quienes casi nunca nombran, pero que sin ellos no hubiese sido posible, y esa es el área de comunicaciones de la Fundación, que han estado atentos tras bambalinas apoyándonos en este ejercicio. Entonces, no siendo más, no sé si alguien tiene algo para agregar. De mi parte, les agradezco muchísimo. Y bueno, les cedo la palabra a alguno de ustedes que quiera agregar alguna cosa, saludar, despedirse, en fin. Yo quería cerrar agradeciéndole y como sé que quedaron preguntas en el tintero, pueden mandárnoslas por correo a Marcela, que con el mayor gusto las respondemos y ustedes las logran socializar con el público para que no se quede nada en el aire. De nuestra parte, muchas gracias por la posibilidad de compartir nuestra curva de experiencia y de aprendizaje en este tema. Yo pienso que estamos en la era de compartir el conocimiento abiertamente. Aquí no hay propiedades, no hay factores distintos a simplemente compartir para crecer conjuntamente. Ese es el propósito. Perfecto. No sé si alguien más tiene algo para agregar. No, extender este agradecimiento por este espacio. Muchísimas gracias. También nuestro compromiso por acompañar esas preguntas, en compartir de pronto alguna información asociada a lo que hemos visto, para que también sea material de apoyo y de conocimiento para las personas interesadas. Les agradezco mucho el espacio y muy amables por toda la participación. Perfecto. No siendo más, no tenemos nada más que comunicarles. Les agradecemos nuevamente su participación y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.